Hola, Manol, en directo para Tiempo de Juego, ya por aquí. Un poco una valoración del partido. Primero, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo has visto un poco el encuentro y qué supone estos 3 puntos? Recuerdo que la previa decía, si ganamos definitivamente, nos enganchamos arriba. Un poco, ¿cuáles son tus sensaciones después de esta victoria? Bueno, un partido muy competido, muy difícil como esperábamos. Creo que el Celta B tiene un equipo muy bueno, muy bien trabajado, con velocidad, con talento. La primera parte nos ha costado ajustar un poquito, hemos ido a buscarles a su área y bueno, ellos han decidido jugar directamente con últimas líneas y ahí nos ha costado un poquito, hemos tenido un par de sustos, sobre todo corriendo ellos con muchos metros a nuestra espalda. Nosotros hemos tenido alguna situación, pero tampoco muy clara, y yo creo que en la segunda parte hemos estado mejor, hemos sido capaces de quitarles el balón en sus reinicios, hemos sido capaces de tener un poquito más la pelota y bueno, creo que una buena victoria, ¿no? Importante porque, oye, venir aquí, un rival directo, nos ganó la ida. Bueno, la pena ese gol, ¿no? Que hemos concedido, que bueno, pues nos daba el golaveraje el 0-2 también con el Celta. Bueno, una pena porque creo que nos hemos relajado un poquito y aquí no te puedes relajar, ¿no? Pero bueno, contento por el trabajo de los chicos y sobre todo por la gente que ha venido, que por lo menos se van con una alegría, ¿no? Y Manol, en directo Radio Marca, enhorabuena también por esta victoria, que le hace mucha ilusión, lógicamente, a los aficionados. Estáis a 3 puntos del Celta, el Golavera no se ha ganado, pero bueno, en cualquier caso recortáis con todos los de la zona alta, en un partido que estaba un poco trabado en la primera parte, pero después en la segunda, cuando no se ve una jugada, hay que aprovechar el balón parado, ¿no? Como decías, la lástima el final con el descuento, supongo que te habrá dado un vuelco al corazón, ¿no? Ese gol de Garrido. Bueno, era bastante complicado jugar con las condiciones en las que estaba el campo. Tiene mucho mérito lo que han hecho los futbolistas, ¿no? Porque la verdad es que estaba muy, muy difícil. Hacer jugar, primero tengo que jugar rápido, era difícil. Y bueno, yo creo que la segunda parte hemos estado bien, ¿no? Hemos estado mejor que ellos y creo que, bueno, si Hugo termina, ha tenido Hugo antes de la de Rubén el 0-2. Y es verdad que, bueno, esa jugada final de Manu Garrido, que bueno, a Manu lo he entrenado y sé lo bueno que es, ¿no? Lo potente que es, sobre todo con espacio a la espalda. Bueno, nos hemos relajado un poquito y nos ha hecho sufrir, pero creo que hemos solventado bien esos últimos minutos después. Bueno, sí, es que los demás también juegan y a veces se nos olvida que jugamos contra el Celta B, que aquí somete a casi todo el mundo, que bueno, que es un equipo que está, ya te digo, que tiene mucho talento, velocidad, tiene de todo y creo que la segunda parte ha sido nuestra, ¿no? La primera, bueno, ya te digo, que nos ha costado un poquito entender, un poquito interpretar y nos han venido a apretar alto, no hemos sido capaces de encontrar ni a su espalda ni entre líneas, pero luego yo creo que la segunda parte, el partido, quitando los últimos minutos, han sido nuestros. Y Manuel, más allá del resultado de hoy, una valoración de este mes de enero, ¿no? Que decíamos, la cuesta de enero contra rivales directos son 9 de 12, un poco esa valoración, y si incluso si me das una nota de 1 al 10, pues hasta te lo agradezco. Bueno, no, sobre todo pues que sabíamos que nosotros venimos de la primera vuelta con desventaja porque bueno, pues no hemos hecho la primera vuelta que queríamos y que empezaba o terminaba la primera vuelta, empezaba la segunda con esos 4 rivales directos de la zona alta y hemos sacado 9 puntos de 12, ¿no? Bueno, pues es verdad que en León no hicimos el partido que quisimos, aunque podíamos haber empatado tranquilamente allí, pero bueno, 9 puntos de 12 con los rivales que teníamos creo que es un buen mes y bueno, yo os dejo las notas para vosotros que las ponéis mejor. Manuel, buenas, directo. Te quería preguntar un poco, ¿qué supone para el grupo ganar en un escenario como este, con tanta gente, además de Vigo, pendiente de poder, pues no sé si humillar, pero que cayera más bajo todavía el eterno rival? ¿Qué supone para los tuyos, ¿no? Haber salido bien parado de esto y otra vez estar en la lucha, en una jornada, como dice el compañero, perfecta, ¿no? Donde los de arriba, tan solo vosotros prácticamente habéis sumado. Bueno, estoy muy orgulloso del equipo porque hemos tenido muchas dificultades en la primera vuelta, nos ha pasado de todo, hemos tenido lesiones, hemos tenido un montón de infortunios y el equipo lleva demostrando que cree en lo que hace muchas semanas, ¿no? Creo que desde Barcelona, desde Arenteiro, desde hoy, muchos partidos con, bueno, pues con la presión que se tiene aquí cuando estás en las posiciones en las que estábamos nosotros, Sabadell, bueno, llegamos a empezar Sabadell con cerquita del descenso, en descenso en aquella jornada, ¿no? Creo que el equipo y sobre todo que tiene un comportamiento estable, el equipo compite, el equipo si no tiene un día inspirado normalmente le concede poco al rival y yo, bueno, creo que estamos en buena línea, hemos recuperado gente, eso se nota mucho en el campo y la verdad es que contentos, pero bueno, esto queda muchísimo, queda mucha liga, ya te digo que estamos contentos del mes que hemos hecho, de habernos medido a la gente de arriba y bueno y saber que somos capaces de ganar a cualquiera y creo que ese es el camino a seguir.
Buenas. Háblame un poquito de la situación de los que se han retirado tocados. La media quería un paso adelante también en la posibilidad de aguantar con los jugadores tocados complementarios del partido, pero ¿cómo están ellos? Luego, por otro lado, háblame de Rubén, supongo que será el más feliz del vestuario en estos momentos. Bueno, no, yo creo que han sido sobrecargas, espero. La verdad es que no me ha dado tiempo tampoco a estar con el doctor a ver qué, pero yo creo que tanto Jeremai como Mella como Valenciaga han sido sobrecargas musculares. El campo estaba muy difícil y el ritmo ha sido muy alto, ¿no? El partido. Rubén, pues muy contento, muy merecido y, bueno, pues como todos de contento, ¿no? Creo que ha metido un golazo y es un chico que, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, que creemos mucho en él y estamos convencidos de que nos va a dar muchas alegrías como hoy. Mister. Ya sé que no sueles hablar del tema del mercado, pero como quedan tres días, venga, tírate un poco el rollo, aquí quedan tres días y hemos quedado aquí en Valladolid. A ver, ¿qué quieres, qué esperas? ¿Crees que se va a quedar así? ¿Tema de Quintero cómo está? Un poco tus sensaciones en una semana que es importante porque a partir de ahí se acabó, no se puede hacer más refuerzos. Sí, bueno, está Fernando con ello, de verdad, que el otro día dije una cerveza, hoy una Estrella Galicia me tomaré, que me dijisteis que igual me daban, no me regalaban. Está algo, yo creo que algo va a venir, no sé cómo están los temas de verdad, porque al final yo encima el fin de semana me centro en el partido y no quiero saber nada. Yo le digo a Fernando que a mí no me cuente nada los fines de semana porque yo quiero centrarme en el partido. Bueno, pues mañana nos pondremos en marcha, quedan tres días y vamos a ver cómo se puede completar la plantilla. ¿Te parece algo, Imanol, la percepción después de las tres victorias en enero o no? Sobre el estado del equipo. No, yo creo en el equipo siempre. Yo creo en el equipo siempre y sigo creyendo. Y creo que, ya te digo, tiene mucho mérito algunas de las cosas que estamos haciendo. Desde Lugo, aquella victoria 0-3, las siguientes semanas muchas no pararon de pasarnos cosas prácticamente desgracias. Parecía que nos habían mirado con mal ojo a alguien y desde la mitad de noviembre por ahí, la gente octubre, noviembre, la gente está dando un paso adelante, el equipo compite, el equipo quiere, el equipo tiene fútbol y ahora que hemos recuperado a algunos futbolistas pues se ven los resultados, ¿no? Ya te digo que contento y a seguir. ¿Y futbolistas que pueden salir ya lo saben o eso es un capítulo todavía que está por escribir? Esto que queda de la semana, que es nada. Muy contento, ya te digo, muy contento y nada, disfrutar esta victoria esta semana. Gracias, chicos.